Hola, hola, amigos, amigas de redes. Desde la capital de las semitas en el departamento de Morazán, San Francisco Gotera, Plaza San Francisco, la voz de El Embajador. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí estamos. Feliz día de la raza. Raza pesada. Feliz día de la raza. Con un día de atraso, pero lo importante es que feliz día de la raza. Así para la raza pura, la raza pesada, la raza de las razas. Aquí estamos, como siempre, desde el corazón de Gotera, pues enviándoles un fraternal saludo y gracias a cada uno de ustedes, como siempre, por seguirnos en las plataformas digitales. Y no, pues, qué decirles, pues saludándole y dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos permite, acá en nuestra tierra, en nuestra bella tierra, deseando que cada uno de ustedes estén bien, que cada uno de ustedes con la bendición de Dios estén alentaditos, tengan sus trabajitos, que no le falte la comidita, que no le falte la familia, ¿verdad? Para aquellos que tienen la dicha, pues, de tener a su familia juntos, ¿verdad? Ya sea allá en los Estados Unidos, pues, y que también tienen familia acá, ¿verdad? Y para mis amigos, amigas que también están solos, ¿verdad? Que Dios, no se preocupen, Dios los acompaña, Dios está con ustedes y pues Dios está ahí sosteniéndolos, así como cada uno de nosotros. Así que fuerza, mi gente, como siempre, pues enviándole un fraternal saludo a nuestros enfermos, enfermas, y rogándole para que Dios haga el milagro en sus vidas, para que Dios pueda sanar pues a mis amigos, amigas, a mis enemigos, para que Dios pueda pues llevarles alivio, para que Dios pueda definitivamente sanarles totalmente a mis amigos, amigas, pues siempre están en nuestras oraciones, jamás los hemos olvidado, jamás los vamos a olvidar hasta que Dios haga el milagro. Dulce menta, café le doy. Por otra parte, pues amigos, felicitar a los cumpleañeros de este día, que Dios Todopoderoso los llene de muchas bendiciones, los llene de mucha salud sobre todo. Necesitamos salud, así que Dios Todopoderoso los llene de salud definitivamente. Es lo que más quizás anhelamos, ¿verdad? Entre otras cosas, pues la salud es lo más importante, lo más bello que podemos tener. Así que pedirle a Dios para que nos dé salud, para que nos llene de salud, porque sin salud no somos nada. Por otra parte, pues un tema que está dando bastante de qué hablar va el tema de la basura aquí en San Francisco Gotera. Pues ahí me han estado llegando reportes preguntándome que qué pasa con la basura, que qué onda, que mire, que es tremendo, tremendo. Definitivamente el día lunes, si no me equivoco, el día lunes, vamos a ver si sí, ayer el 11, sí, el día lunes entrevistaba a Alfredo González. Y pues ya Alfredo daba una explicación, ¿verdad? Algunos pues como no tenemos tanto alcance, ¿va? Por eso es bueno cuando usted puede compartir estos videos, compártalos, porque a veces tienen información bastante importante. Decía nuestro alcalde Alfredo González que con el tema de la basura, básicamente lo que está sucediendo ahorita es que está cerrado el relleno sanitario de Usulután. Lo han cerrado, ¿por qué? No sé. Pero está cerrado y que debido a eso pues no están llevando todos los desechos a ese relleno. Incluso ayer platicaba yo con un amigo que trabaja en el área de recolección y me decía pues que los camiones allá están varados esperando que abran el relleno. Y eso ha traído un grave problema. Alfredo decía pues de que como una medida pues pedía la colaboración de nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, para que no sacáramos la basura, pues que tuviéramos paciencia, pedía disculpas también, ¿verdad? Porque no es problema de acá de la alcaldía, sino que el problema básicamente es que no están recolectando, ¿verdad? No de, en ese relleno sanitario que hay en Usulután, que es donde se deposita la basura de muchos municipios. Esperamos que en estos días pues ya esa situación pueda mejorarse. Ustedes saben el problema que ha habido con esto de esta tormenta, de esta depresión tropical, pues que cerró calles, botó árboles y eso pues, o sea, es una serie de problemas que se han unido. Así que ya para terminar este tema, pues tener un poco de paciencia y esperar que puedan abrir ese
ese relleno sanitario ahí en Usulután, ya que de lo contrario difícilmente pues se puede recolectar basura porque acá en gotera. Así que la recomendación pues que así Alfredo es de que por favor no saquen la basura, ¿va? Que esperen para mientras pueda esta situación normalizarse. Eso es entre otras cosas. Por otra parte también pues el sábado gracias ahí a la colaboración, al patrocinio de unos amigos, vamos a estar repartiendo aproximadamente unos 30 cartoncitos de huevo con aceite y verdura para nuestra gente pues que más lo necesita, para nuestros ancianos, para nuestras ancianas. Gracias a la colaboración pues de unos buenos amigos, una familia que siempre hace un aporte para las personas que más lo necesiten. Así que la invitación es para el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a estar acá en la Plaza San Francisco entregando cartoncitos de huevo, ¿verdad? El huevo está caro ahorita, anda como por 4.50, 4.75 y al parecer pues va para arriba, pero nosotros lo compramos así, como decimos, al mayoreo, pues para que abunde un poco más, ¿verdad? Así que gracias a nuestros amigos ahí a la zona de Los Ángeles, California. También pues el día de ayer pues otro buen amigo se puso en contacto y ya nos hizo llegar ahí por medio del Chivo Wallet, nos hizo llegar $100 también. Así que gracias ahí a mi querido camarada que nos ha enviado $100 para que también pues podamos comprar más víveres y poderlos entregar. Así que primero Dios, vamos a hacer una entrega este sábado y el próximo sábado vamos a estar haciendo otra entrega, ¿verdad? Gracias a esa gran generosidad de nuestra gente, que sin ustedes no fuera posible, sin ustedes fuera imposible poder hacer estos programas que vienen a aliviar pues la necesidad de muchas personas. Y recuerde, amigo, amiga, pues que exclusivamente estas ayuditas pues vienen a la gente más necesitada, ¿verdad? La gente que de veras pues está más jodida que nosotros, porque todos estamos jodidos, pero hay gente que está más fregada, más jodida que nosotros. Entonces en eso yo les voy a pedir, les voy a suplicar pues que tengamos consideración pues para que ellos, solidaricémonos con la gente que está más fregada. Si ajusta pues ni modo, le vamos a dar, pero básicamente pues se les va a dar a ancianos, ancianas o personas enfermas. A veces vienen gente jóvenes, pero es que tienen algún familiar en cama y pues nosotros constatamos que es así y se les entrega, ¿verdad? Recuerde que estas ayudas pues son gracias a nuestra gente de la diáspora, ¿verdad? Que con gran sacrificio pues hace estos donativos. La situación en todos lados está fregado, pues en Estados Unidos está más cara la gasolina allá que aquí, por decir algo, allá todo mundo se moviliza en sus carros, pero aún así pues sé que ustedes pues tienen ese corazón, tienen esa voluntad de ayudar a nuestra gente y eso se les agradece. De Dios esperen la recompensa, de Dios esperen la paga, ¿verdad? Todo lo que ustedes dan, como dicen, con una cuarta más se le devuelve. Así que gracias a los amigos, amigas, pues que han patrocinado desde hace mucho tiempo diferentes programas, que para medicina, que para qué sé yo, ir a hacer algún viaje a San Salvador, gente enferma que lleva sus, y a veces no tiene ni para poder costearse el pasaje. Yo tengo amigos así que de una forma anónima me envían así 20, 50 dólares y me dice, ahí mira a quién se los das. Así que lo hacemos y siempre que se le entrega algo, ya sea 5, 10, 15 dólares, se les hace un video privado y esos videos se les envía a la persona que patrocina. Eso sí lo hacemos, cada 5 que recolectamos tratamos de ser lo más honesto que podamos, porque es un dinero sagrado, ¿verdad? Y no se vale pues quedarse con él. No se vale quedarse como me decía alguien por ahí, mirame, ahí le envié un dinero a fulano, me dijo, y como que en el camino se perdió, me dijo, no, nunca se lo entregaron. El dinero es tentación, va, eso es así, va, pero en la medida pues que nosotros seamos transparentes, seamos honestos, yo creo que en esa medida pues Dios nos va a bendecir. Con solo el hecho de estar levantados pues eso es una gran bendición. Así que gracias a los amigos que pues han confiado en nosotros, tratamos de no fallarles, ¿verdad? De hacer las cosas de la mejor manera posible. Y también pues vamos a mencionar pues a
a una buena amiga, a una buena camarada, guerrera de mil batallas que falleció el día de ayer, nuestra querida Concha, ¿verdad? Concha fue una señora, una señora muy, muy amable, muy respetuosa, pues que por muchos años anduvo acá en Gotera, ella pues como decimos rebuscándose, ¿verdad? Y ella siempre andaba en las calles, pues y le teníamos un gran amor. Yo muchas veces la saqué en los en vivos que hacía, ella siempre llegaba en su rato, yo ahí platicaba un rato con ella, como es nuestra costumbre, saludar a nuestra gente. El día de ayer falleció en vida se le ayudó también, hay que decirlo, en vida pues se le humildemente con lo que le podíamos colaborar, pero le colaboramos, ¿verdad? Y pues ya está descansando, ya ella terminó su carrera en esta tierra, así que Dios te recibe en su gloria, Concha, como yo le decía, siempre pues la vamos a recordar, siempre va a estar en nuestra memoria. Y por otro lado, pues seguimos con el invierno, los ríos todavía están a su nivel máximo, los ríos todavía están bastante cargados de agua, hay que tener cuidado, la tierra está saturada y es peligroso pues tener un problema, así que hay que tener cuidado en eso con la cuestión de la lluvia, ¿verdad? Ayer cayó un buen, como decimos acá, ayer cayó un buen talegazo de agua acá, pero gracias a Dios pues no pasó más. Las clases siguen suspendidas acá en el departamento de Morazán, al parecer se extendieron a todo el departamento porque la infraestructura de muchas escuelas ha sido dañada, hay que decirlo, ha sido dañada, y eso ha sido a causa de, pues ustedes saben, los problemas que han existido de tanta agua, viento y tantas cosas. De ahí pues por lo demás, pues decirles que como decimos, los siete males que nos aquejan, ¿verdad? En el mundo, la cizaña, la hipocresía, la envidia, el egoísmo, el rencor, la venganza, el odio, ¿verdad? Son males que nos aquejan a todos, ¿verdad? Siempre, quizás son males que ya los traemos como engendrados, como el engendro del mal, la cizaña, va, eso de andar, ya saben ustedes más o menos a qué me refiero, la cizaña, hasta la Biblia lo habla, ¿verdad? La cizaña, andarle metiendo odio, andarle metiendo, como decimos aquí, paja, andar enganchando, ¿verdad? Qué malo, ¿verdad? A veces utilizamos las redes para eso, ¿verdad? Para decir cosas que no son, para poder hacer quedar mal a nuestro amigo, a nuestro enemigo, a nuestro prójimo. Y muchas veces nos escondemos, ¿verdad? En páginas para atacar a otro. Qué malo, ¿verdad? Qué malo, definitivamente. La hipocresía, ¿verdad? Otro de los grandes males, ¿verdad? Estar, como quien dice, estar chinchoneando, estar hablando ahí con alguien bien tranquilamente, va, y pues luego que ni bien se ha ido, cuando ya lo estamos mordiendo, ¿verdad? Que sos un hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué no me decís las cosas de frente? Carande perro. La hipocresía, ¿verdad? Son males que pues definitivamente los tenemos, los cargamos, los andamos día a día. Y aquí no se salve el embajador, si aquí todos tenemos, ¿no? Tampoco voy a decir que soy un santulón, pero tratemos en la medida que sea posible de no ser así, ¿verdad? De ser correctos en lo que decimos, ser ecuánimes. La envidia, ¿verdad? ¡Pum, chica! Vaya, que ahorita está con todo. La envidia, ¿verdad? El envidioso, ¿verdad? El que no le gusta ver que otro prospere. El que no le gusta ver a otro que, pues, medio va agarrando aviada. Medio agarrando aviada, ¿verdad? Que la vida del envidioso es triste, ¿verdad? Solo pasar viendo qué está haciendo el que está enfrente y pues y bien, viendo cómo le serrucha el piso, ¿verdad? Para no dejarlo que avance, ¿verdad? Sí, por eso que dicen que a veces en nuestros países no avanzamos por la envidia que tenemos. Eso yo le he dicho muchas veces. Dije que, por ejemplo, los chinos tienen esa costumbre. Dije que los chinos son yucas. Dije que si ellos llega otro por allá, le ponen un su negocito, empiezan a ver cómo lo levanta.
ya cuando se está levantando así, pues por esas comunidades dicen que son prósperas, son inteligentes, porque esos en vez de mandarlos a verguiar, en vez de patearles, en vez de echarles la ley, ellos colaboran, se colaboran, y eso es bueno, no son envidiosos, caso contrario, nosotros, no, hombre, que se me vaya a poner uno enfrente a vender ahí de lo que yo vendo, no, hombre, y mire, son madriadas las que le pego, son bromas, yo trato pues en eso sí humildemente, verdad, tampoco quiero ser petulante, pero sí, yo puedo echarle la mano a alguien que me dice, mira, ¿dónde hay de esas cosas que vos vendés? ¿Dónde venden mayoreo? Yo con gusto le digo, mira, en tal parte, andate viejo, ahí puedes hallar, si es para mayoreo, ahí puedes hallar mejores precios, yo aquí no te puedo vender, ¿verdad? Y pues yo siento que eso como que Dios lo bendice más a uno a la larga, ¿verdad? O sea, pero si usted lejos de eso es todo lo contrario, pues está bastante jodido. El egoísmo, ¿verdad? Casi viene siendo como parecido a la envidia, ¿va? Ser egoísta, ¿verdad? A veces nosotros mismos tenemos eso, ¿va? De ser egoístas nosotros mismos, ¿verdad? No compartir, ¿verdad? Decir solo para acá, solo para adentro, como el asadón. El egoísta, ¿verdad? Pues no quererle decir a aquel de dónde viene la bendición, ¿verdad? También es malo. Y pues el rencor, ¿verdad? Esa onda es turbia, ¿verdad? Eso, ser rencoroso, ¿verdad? Son cosas que es bien difícil, ¿verdad? A veces a mí me resulta fácil estar hablando así, pero no crean, yo soy rencoroso. Si no, pregúntenme. Y pues es uno también de los males que nos aquejan, ¿va? Ser rencoroso. A veces por pequeños detalles, pues perdemos amistades, perdemos tantas bendiciones, ¿va? Porque el rencor a veces nos mata y no nos deja crecer de ninguna manera, porque siempre estamos pendientes del pasado, ¿verdad? Y no poder superar eso es triste. Estar siempre pensando en que este me hizo eso y que este yo jamás lo voy a perdonar porque me dolió, me hirió, yuca va en familias, en amistades, ¿verdad? Así que también es otra cosa que deberíamos de ir evacuando de nuestras mentes poco a poco, ¿verdad? Yo he tenido esas cosas, pero siempre he tratado de... Porque eso es como una espina que no lo deja vivir a uno, va a estar pensando en eso, más se martiriza a uno, eso hasta lo debilita física y emocionalmente. De ahí la venganza, ¿verdad? Esa otra... La venganza es mía, dice Jehová, ¿verdad? La venganza es mía, así que mire, tranquilo, no se preocupe. Si usted hizo algo bueno, de arriba viene la venganza de Dios, ¿verdad? Para bien. Si usted hizo algo malo, de arriba le viene la venganza también. Y a veces aquí en la tierra, ¿verdad? Así que no ande preocupándose en vengarse, en decirle, bueno, cualquier ratito le voy a pegar su pedrada a este tonto. Por lo que me hizo. No, tranquilo, deje que las cosas lleguen a su punto crítico. Cada quien pues va a dar cuenta de lo que hizo, de lo que hace. Así que no, tranquilo. Eso que mire que a uno a veces en estas ondas le tiran pedradas, a uno le llueve de todo, ¿verdad? Y uno dan ganas, ¿verdad? De contestar, yo soy bueno, yo es raro que me quede callado, pero también estoy aprendiendo eso, que más es lo que se desgasta, la gente que lo conoce a uno sabe lo que uno es, lo que uno hace, entonces a veces más es el desgaste, ¿verdad? Así que mía es la venganza, así que tranquilo, no se me ajolote el odio, otra onda, mire, si hay algo malo es el odio, odiar a otro. Mire, por odio, cuántas personas, ¿verdad?, han fracasado por el odio al ser humano, el odio a las amistades, el odio a la familia. Es bien terrible. Así que mire, tranquilo, trate de estar en paz con usted, con su prójimo, con su familia. Pero ante todo, estar en paz uno mismo, ¿verdad? Porque si usted no está en paz, difícilmente va a estar en paz con otros. Así que tranquilo, mire, deje que las cosas pasan. Que las cosas pues lleguen a su punto y que pues que de la mejor manera pues las cosas se pueden arreglar sin odio. El odio es tremendo. Hay que pensar en la paz. Miren, ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Ahorita, mire, a mí me llegó hoy me llegó un ¿cómo se llama? Me mandaron un texto, yo soy bien respetuoso de las creencias religiosas.
De todo, ¿verdad? Yo no puedo estar de acuerdo, pero eso no significa que yo voy a estar denigrando, voy a estar insultando como hacemos mucho, que si ya les están tocando su religión, que si, que les gusta hablar en mal, ¿verdad? De la otra persona que va a una iglesia, que asiste a algún templo, pero no se fijan. O sea, yo creo que primero deberíamos de fijarnos nosotros, pues, pero hay gente que le gusta atacar, de ahí eso es bien complicado. Yo si algo tengo es que si a mí me invitan a un culto de evangélico y si yo voy, si me invitan a una misa católica, yo voy a escuchar lo mejor de ellos, ¿verdad? Pero no me voy a estar poniendo a hablar de los católicos, no me voy a estar poniendo a hablar de los evangélicos como mucha gente lo hace, que se escuda a veces, se escuda acá en las redes para hablar tantas cosas. Pues sí, como dice Dios, Él es el que nos va a juzgar en el último día. Y pues eso es otra de las cosas malas que nosotros tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, pues a veces nos gusta hablar de los otros, pero la pudrición la tenemos dentro y esa no la vemos. O sea, como dice la palabra, pues te fijas, dice, en la basura del ojo de tu prójimo, pero no ves la viga que tú tienes. Así somos muchos, no todos, ¿verdad? Por supuesto, la mayoría de ustedes yo sé que no. Gracias a Dios que ni me ven en los en vivo. Pero así hay mucha gente, mira, hay gente que de veras a mí me dan ganas hasta de bloquearla, pues hablan unas, con el perdón de ustedes, comentan unas estupideces y yo conozco a esa gente y digo yo, pobrecita, digo yo, qué mente más retraída, qué mente más corta, qué gente, por eso es que yo a esa gente nunca la veo que prospera, porque ellos mismos se quitan la bendición. Así que hablando de esto, pues ahora me hicieron llegar a mí un me pareció bastante, por cierto, una amiga que profesa pues el catolicismo, y está hablando de, ustedes saben la gran devoción que tienen los católicos por la Virgen María, ¿verdad? Una gran devoción, y pues mis respetos como siempre. Entonces, como que han habido apariciones de la Virgen, y la Virgen está pidiendo que hay que rezar el Santo Rosario, que hay que, bueno, hay tantas cosas, o alguno de ustedes va a decir que ignorante, ya está defendiéndolo, pues dígalo, pero pues es algo que yo lo quiero externar, ¿verdad? Y pues puede estar no de acuerdo usted, pero yo lo quiero decir y lo digo con mucho respeto. No es que sea un ignorante, que anda a leer la Biblia a ver dónde dice eso. Hay gente que se escuda siempre en cosas así. Bueno, lo que le quiero comentar es que ustedes saben la guerra que está sucediendo en Ucrania con Rusia, ¿verdad? Ustedes saben que ese conflicto se está intensificando, se está volviendo más grande. Prácticamente todo Occidente, está enviando su armamento para defender Ucrania, ¿verdad? O sea, es una guerra que se está extendiendo. Y según pues nos comentan, según la aparición de la Virgen, es que esta guerra se puede extender en todo el mundo. Esto se puede volver mundial. Y ustedes saben lo que es una guerra. Ustedes saben que en una guerra no hay vencedores, solo hay vencidos. Imagínense una guerra, ¿quiénes son los que sufren? ¿Quiénes son los que más sufren? La población civil. Mire, una guerra es lo más desastroso que puede haber. Entonces, en esta reflexión que hace, que están enviando los amigos católicos, pues se dice pues que hay que rezar, hay que orar, hay que pedirle para que esto se detenga, porque de lo contrario esto puede llegar a convertirse en una tercera guerra mundial, ¿verdad? Que sería pues quizás el acabarse el planeta, se acaba la humanidad. Ustedes saben el arsenal nuclear que tienen todos esos países. O sea, ni la mitad de lo que tienen se necesita para acabarse el planeta. Así que yo también pues hago esa invitación, ¿verdad? Si ya sea que usted crea o no crea, pero que por lo menos ore, que por lo menos recemos, ¿verdad? Para que se vaya, que se detenga este conflicto, porque esto así como va, esto está complicado. Así que ese es un mensaje que también les quería hacer llegar con mucho respeto a mis amigos pues que no profesan esa religión y que muchas veces critican. Yo he escuchado a unas personas la forma como se expresan, ¿verdad? Y pues para mí eso no es correcto. Definitivamente yo creo que debemos de practicar algo bien importante. Debemos de practicar algo bien importante, que es la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia. Como dicen, Dios nos puede juzgar,
O sea, no, yo no puedo estar juzgando a alguien, pues, sea. Y pues, mire, la fe mueve montañas. Mire, es, ustedes saben, usted puede, tal vez no puede creer en Dios, no puede creer en la Virgen, no puede creer en nada, pero usted cree en algo. Y fíjese que usted tanta es su fe, que ese alguien que usted cree, usted siente que le llena, que le satisface sus necesidades, ¿verdad? Entonces, ahí radica el éxito de poder ser tolerantes, ¿verdad? No seamos tan vacíos de mente, no seamos tan cortos de pensamiento. Así que amigos, gracias a cada uno de ustedes, a todos los que nos han estado pues sintonizando a esta hora de la mañana, a los amigos que nos han enviado sus saludos, sus comentarios, un fuerte abrazo hasta allá a Canadá, a los Estados Unidos, por supuesto aquí en la República del Salvador, y muchísimas gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Gracias por todo, a los amigos pues que han hecho sus aportes para poder hacer esos pequeños repartos, pero significativos, que se le da a la gente. Mire, a veces hay gente que con un dolarito de huevo pasa todo el día, en la mañana huevito, en la mediodía huevito y en la tarde huevito, ¿verdad? Ahorita los huevos están como 6 por el dólar, están dando, ¿verdad? Y así como van creciendo. Así que gracias a usted, amigo, amiga, que siempre nos ha colaborado en esta oportunidad, a nuestros amigos allá en Los Ángeles, a la familia, allá a mi querido, ya saben ustedes quiénes son, también a mi querido amigo también que nos envió pues esa ayuda para poder hacerle efectivo en víveres. Gracias, que Dios Todopoderoso lo llene de muchas bendiciones. Vamos a ver si logramos ahí para ver algunos de los amigos pues que nos están viendo ahí, a Víctor Manuel. Este Víctor Manuel, este jodido, solo fumado pasa, este no dice una buena cosa, este la mota ya lo tiene, pero ya lo tiene. Pero igual, vea, hay que ser tolerante, vea, en vez de estarlo criticando, mejor hay que pedirle un par de chorros. Ahí a Gloria González, este como quien dice, ya, como me digan a mí, ya anda, fumate otra vez la babosada, ¿ves? Víctor Manuel, gracias amigos, cuídense mucho, es siempre un privilegio. Y pues para los que recién nos sintonizan, pues recuerden que hay problemas de basura, estamos teniendo problemas de basura y básicamente es que no se está recolectando por la situación que les comentaba al principio, pues el relleno sanitario de Usulután, que es donde se va a depositar toda la basura que se recoge en gotera, está cerrado. Así que tenga guardadita la basura, trate por favor en la medida que sea posible, colaboremos, ¿verdad? Colaboremos en esa situación, porque si sacamos la basura es un gran problema. Ya varios amigos se han unido con depósitos de basura que están mandando a poner a la calle. Eso es bueno, gracias, se les reconoce. Así que saludos y bendiciones de la capital de la semita, del departamento de Morazán, la voz de El Embajador.